América Central es vulnerable ante los desastres naturales que año con año afectan nuestras vidas, la vivienda y la infraestructura de nuestras ciudades y comunidades, dejando a su paso pobreza crónica y otras afectaciones sociales. A su vez, la falta de oportunidades ha presionado fuertemente la migración de nuestros jóvenes y adultos y ha generado ambiente propicio para actividades ilegales, dando paso a la violencia criminal y afectando de gravedad nuestro ya débil tejido social. Con la pandemia del COVID-19, lo que ha pasado es que se ha puesto al desnudo la vulnerabilidad que ya sabíamos que tenía, asociada a las condiciones precarias de las viviendas y nuestros asentamientos. ¿Cuáles son esas afectaciones y cuáles son los abordajes ante esta realidad? Esto es lo que veremos en este panel. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Ruiz y soy la especialista en Desarrollo Humano e Infraestructura Social del Banco Centroamericano de Integración Económica y tendré el honor de estar moderando este panel denominado Vulnerabilidad Social y del Hábitat de América Central, Afectaciones y Abordajes. Para ello nos acompañan un lujo de panelistas de primer nivel. En primer lugar, tenemos a doña Ana Cetina, secretaria general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA. Doña Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. María Teresa Morales, directora de Operaciones para América Latina y el Caribe, Programa del Corredor Seco de Hábitat para la Humanidad. Y Roberto Artavia, presidente de Viva Trust. Al público en general, le recordamos que pueden ir formulando sus preguntas y subirlas en el chat y al final tendremos un espacio para intercambio con nuestros panelistas. Sin más preámbulo, los dejo con doña Anita Cetina, secretaria general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana del SISCA. Estimados participantes del Cuarto Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat, me complace mucho compartir con ustedes parte de lo que estamos haciendo desde la región SICA, compuesta por 8 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Para definir la política regional de vivienda y asentamientos y para apoyar desde el sector vivienda de manera coordinada la implementación de la política social integral regional del SICA, con el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, CCVH, integrado por las máximas autoridades de vivienda de los países que conforman la región. El acceso a vivienda asequible en la región SICA es limitado, a pesar de que la vivienda es la primera línea de defensa ante la COVID-19. En los países de nuestra región existe un importante déficit habitacional que contribuye a la formación de asentamientos informales, los cuales albergan aproximadamente al 29% de la población urbana de la región SICA. A estos desafíos de vivienda de calidad y asequible se suma la falta de inclusión social, de oportunidades económicas y de competitividad, que se ven agravadas por los efectos de la crisis desatados por la pandemia de la COVID-19. Ante esta realidad y a otros desafíos, como la rápida urbanización no planificada, la situación de vulnerabilidad ante eventos climatológicos extremos por el contexto de cambio climático, y la tendencia a la aglomeración de personas y actividad económica en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad, la SISCA, en su calidad de instancia técnica del CCVH, ha apoyado el desarrollo de instrumentos estratégicos que toman la vivienda como elemento central, entendida esta no solo como el espacio físico que nos cobija, sino también como el derecho a vivir en paz, con seguridad y dignidad. En esta línea, recientemente fue aprobado por el CCVH el Plan Regional para la implementación de la nueva agenda urbana en Centroamérica y República Dominicana, PRINAO-SICA.
instrumento que busca apoyar la implementación de la NAO en la región, convirtiendo el desarrollo urbano en motor del desarrollo económico y social inclusivo, que contribuya a la preservación del medio ambiente y a crear bienestar para las personas, así como a generar resiliencia. El PRINAUSICA pone a la vivienda al centro como elemento articulador, impulsando el desarrollo de políticas de vivienda con un enfoque integral, donde se toman en cuenta aspectos importantes para el desarrollo, como lo son la salud, la educación, el empleo, el derecho a la recreación, la participación ciudadana, el medio ambiente y la gestión del riesgo. El PRINAUSICA busca fortalecer y reorientar el desarrollo y la planificación urbana y territorial de tal modo que se creen ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. También se enfoca en reducir la desigualdad socioespacial, entendida como imperativo social y contribución necesaria a una prosperidad urbana inclusiva, con especial atención a los colectivos en su diversidad que habitan en los territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad, como algunos grupos de mujeres y los pueblos originarios y afrodescendientes, migrantes, entre otros. Asimismo, a través de este plan, se quiere acelerar políticas y acciones para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en las ciudades y territorios, incorporando el enfoque de gestión del riesgo hacia un desarrollo climático resiliente e inclusivo. En este sentido, el PRINAUSICA pone el foco en los asentamientos informales, la necesidad de programas y proyectos de infraestructura urbana para el mejoramiento barrial, retomando la importancia del acceso al agua como eje para dicha mejora, y la consideración de otros factores como la tenencia del suelo. Cabe mencionar que en el PRINAUSICA destaca como una de sus particularidades la transversalidad del enfoque de género, entendida como proceso para evaluar las implicaciones de cualquier acción planificada, de tal modo que las mujeres y los hombres de todas las condiciones sociales sean parte del diseño, implementación, monitoreo y evaluación, garantizando que estos procesos las y los beneficien por igual y la desigualdad no se perpetúe. Es importante mencionar que el PRINAU nace paralelo a un esfuerzo desarrollado de cara a la recuperación post-pandemia, realizado desde el área social del SICA, del que fue actor clave el CCVH. Nos referimos al Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana, al cual lo conocemos como el Plan Crecer, y que comprende una serie de proyectos vinculados a tres ejes que buscan complementarse y apoyar un proceso de recuperación integral. Dichos ejes son protección social y cuidados, empleo y empleabilidad, y asentamientos informales y desarrollo urbano. El plan comprende la propuesta de un fondo al que hemos llamado Fondo del Bicentenario para la Resiliencia Social, y siete proyectos agrupados en los tres ejes mencionados. Los diferentes proyectos han sido elaborados contando con la colaboración del Programa de la Unión Europea Eurosocial y la asesoría de FAO, OIT y ONU Habitat, a través de un proceso de consulta con los países que los han aprobado por medio de resoluciones emitidas por las autoridades de desarrollo social, trabajo y vivienda y asentamientos humanos.
El Plan 3R, aunque no se limita al área urbana, tiene un fuerte componente urbano en su implementación, compartiendo con el PRINAU la visión de integralidad y la priorización de la acción en asentamientos informales. Al hablar del Plan 3R, nos gusta destacar que probablemente sean las mujeres habitantes de asentamientos informales y sus familias algunas de las principales participantes de los procesos a desarrollar. El Plan 3R le da mucha importancia al género y a la reducción de la brecha digital, lo que implica la consideración específica de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, con el abordaje de las brechas preexistentes y aquellas generadas por la pandemia en todos los ámbitos de intervención. En el eje 3 del Plan 3R se incluyen proyectos sobre mejoramiento integral de barrios, planificación urbana desde lo municipal y mapeo de caracterización de asentamientos informales. Estos proyectos, al igual que los vinculados a protección social y empleo y la interrelación que se logre entre los mismos, son también un primer paso para implementar de forma integral y desde lo regional el PRINAU-SIC. Conviene mencionar con relación a estas iniciativas que se comprende que su éxito también pasa por la articulación de los esfuerzos de diferentes actores a diferentes niveles. En tal sentido, buscan promover la participación y la suma de esfuerzos. Ha sido gratificante en el proceso de revisión de la propuesta de PRINAU-SIC contar con la participación de diferentes actores, ONGs del sector vivienda, academia, líderes comunitarios, organismos internacionales y, por supuesto, dado su rol fundamental, también entidades de financiamiento, destacando entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica, con quienes ya estamos en conversaciones para establecer alianzas para la implementación de nuestros instrumentos. Estos espacios nos han permitido conocer una amplia gama de buenas prácticas y la voluntad de sumarse al proceso de implementación del PRINAU-SIC. El CCVH ha aprobado el PRINAU-SIC como un instrumento que apoya, poniendo al centro la vivienda, la construcción de ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles. El Consejo invita desde ya a otros actores a implementar el plan, consciente de que el objetivo perseguido requiere el concurso de numerosos actores de intervención en la construcción de las ciudades con perspectivas y competencias diferenciadas. Les invito a que se sumen a nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, doña Anita, por darnos una perspectiva regional del tema, con cifras impactantes, como lo es que el 29% de nuestra población centroamericana vive en asentamientos informales, donde además de la vulnerabilidad social que ya tienen por estar en situación de pobreza, se agrava su situación ante la pandemia y efectos del cambio climático. Gracias por habernos conocer esos instrumentos en la región, como lo es el Plan Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana y el Plan de Recuperación de la Reconstrucción, Resiliencia y Reconstrucción y Recuperación, perdón. Entonces tenemos un plan de 3R, donde pone de manifiesto que efectivamente somos un solo territorio con una misma visión y donde pone un reto importante para coordinarnos interinstitucionalmente para darle seguimiento e implementarnos. El BESI ha estado siempre presente y cercano al Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, que como nos decía doña Cetina, está compuesto por las máximas autoridades de vivienda de cada país de Centroamérica
y de quienes nos consideramos no solo amigos, sino aliados estratégicos. Esto abre el espacio para nuestra siguiente panelista, nuestra ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, doña Irene Campos, quien hoy, además de ministra, tiene su cargo la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, y quien nos brindará su visión como ente rector del sector vivienda en Costa Rica sobre los programas y proyectos que desde lo nacional surgen en respuesta a la vulnerabilidad de la población en Costa Rica. Los dejo ahora con doña Irene Campos. Quisiera iniciar dando las gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad que me dan en este día de compartir con ustedes algunos de los temas que desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica hemos realizado. Quisiera iniciar con el tema de cómo nos hemos enfrentado a la pandemia. El Ministerio de Vivienda ha desarrollado varios protocolos, dentro de ellos el protocolo de preparativos y respuesta para COVID-19 en asentamientos informales. Este es un protocolo que se realizó con varias instituciones adicionales al Ministerio de Vivienda y cuyo objetivo pues era disminuir los contagios y además atender los contagios en caso de que se dieran en estos asentamientos informales. Adicional a ese protocolo, el Ministerio de Vivienda trabajó con el sector construcción en el protocolo para procesos constructivos en edificaciones y viviendas, cuyo objetivo también era disminuir los contagios en los centros de trabajo y en caso de que se dieran, cuáles eran los procedimientos a seguir. Además, bajo la estrategia que hemos desarrollado en el país, Costa Rica trabaja y se cuida, hemos desarrollado otro protocolo sobre espacios públicos y su apertura gradual. Estos espacios que proveen recreación y actividad física para los y las ciudadanas. Adicional, el protocolo para uso de piscinas, jacuzzis y gimnasios en condominios residenciales. Con este conjunto de protocolos buscamos entonces que las condiciones del país sean mucho más seguras para el uso de espacios públicos, para el uso de espacios públicos en condominios, para los habitantes de asentamientos informales y para aquellos que trabajan en el sector construcción. Adicional a toda esta labor que hemos realizado en la atención de la pandemia, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos inició en el año 2019 el proceso de confección de lo que se ha denominado la Política Nacional del Hábitat, que se realiza con mucho más fuerza en el año 2020 y que esperamos concluir este año 2021. La Política Nacional del Hábitat actualiza tres políticas vigentes relacionadas y las integra: la Política de Ordenamiento Territorial, la Política de Desarrollo Urbano y la Política de Vivienda. Alinea también otros instrumentos públicos existentes como gestión de riesgo, biodiversidad, descarbonización y desarrollo rural. Por lo tanto, es un instrumento que busca una mejor gobernanza del sector de ordenamiento territorial y asentamientos humanos. Desde la perspectiva de gobernanza, la mejora, creando también un puente de comunicación entre las diferentes instituciones que tenemos que ver con el hábitat y que proveen servicios públicos o equipamiento. Da una mirada holística al territorio y aspira entonces a posicionarse como una guía para el desarrollo urbano y rural del país. También hemos construido el sistema de vivienda o la modalidad de vivienda denominada vivienda urbana inclusiva y sostenible. Este trabajo se ha realizado de forma colaborativa entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda, BAMBI, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y también el sector privado. Este programa denominado BUIS, Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible, busca el desarrollo y la promoción de proyectos en sitios bien ubicados. Y por sitios bien ubicados entendemos sitios urbanos que cuenten con el equipamiento social y los servicios adecuados y que además es un programa que busca la regeneración de la ciudad y la densificación de la ciudad. Buscamos también a través de
la planificación o el desarrollo urbano orientado al transporte, ubicar este tipo de desarrollos habitacionales cerca de sitios o de lugares en donde puedan encontrarse el transporte público o diferentes modalidades de transporte. Ya se tienen dos proyectos piloto en este momento en la ciudad de San José y esperamos entonces muy pronto a través de este esquema iniciar un proceso de regeneración de las ciudades, de los centros urbanos, no solamente de la capital San José, sino de centros urbanos de otras localidades y de otras provincias. Con esto entonces, además, contribuimos al sector construcción y a la activación y reactivación de la economía a través de los procesos constructivos. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy como puntos importantes a discutir con este panel de expertos. Gracias, don Irene, por su intervención, la cual tomamos como ejemplo para el resto de la región y donde se pone de manifiesto la importancia de tener institucionalidad pública fuerte en este tema. No es casualidad que los ministerios de vivienda fuerte o los países que tienen un ministerio de vivienda fuerte tienen los menores déficits. A continuación, escucharemos la intervención de María Teresa Morales, directora de Operaciones de América Latina y el Caribe del programa del Corredor Seco de Hábitat para la Humanidad, que como representante del organismo sin fines de lucro, nos dará su visión como rol preponderante en la implementación de proyectos y programas en los territorios más vulnerables. Los dejo ahora con María Teresa. Gracias por acompañarnos. Crecí en un barrio perurbano de Costa Rica. De niña me encantaba jugar con los niños del barrio y ser parte de las grandes aventuras de la pandilla. Uno de mis juegos preferidos era simular que éramos una gran familia y que vivíamos en un refugio, el cual era nuestro hogar. Recuerdo que nos llevaba semanas recolectar diferentes tipos de materiales, madera, cartón, hojas secas, tela, láminas de zinc, latas. Dedicamos mucho esfuerzo a la construcción de nuestro refugio y nos divertíamos mucho allí. Pero todos los años venían las lluvias torrenciales, típicas en Costa Rica, y lo destruía por completo, lo que nos obligaba a migrar a algún garaje vecino. Siempre mantuve esta experiencia en mi corazón como una aventura mágica de niños, y nunca me imaginé que esta pérdida de un refugio seguro es una realidad para muchas familias alrededor del mundo, y que en una área llamada Corredor Seco Centroamericano lo viven las familias todos los años. Esta región denominada Corredor Seco se extiende desde Chiapas, México, hasta Guanacaste, Costa Rica, y representa el 30% del área de Centroamérica, donde se estima viven, según la FAO, 10.5 millones de personas, y aproximadamente el 60% vive en condiciones de pobreza, siendo la población indígena la más marginalizada y excluida. Desde Hábitat para la Humanidad nos hemos dado la tarea de realizar un estudio para entender mejor la problemática que viven las familias en el Corredor Seco. Y hoy vengo a contarles los principales hallazgos y algunas propuestas preliminares por medio de la historia de María y José, una familia ficticia que representa a miles de familias que viven en este territorio. Por un momento les pido que nos imaginemos, cerremos los ojos y nos imaginemos ¿Cómo vive esta familia en el Corredor Seco? María y José es un matrimonio joven con 6 niños dedicados a la agricultura y viven en este territorio que se caracteriza por ser muy vulnerable ante desastres naturales. Esta familia enfrenta años de sequía y lluvias cíclicas estrechamente ligadas al cambio climático. Este fenómeno de dualidad climática extrema, ha generado que esta familia durante los años de sequía pierdan sus cosechas. Y cuando creen que la situación va a mejorar porque vienen las lluvias, vuelven a perder parte de sus cosechas por exceso de agua. Según el Índice de Riesgo Climático Global, el Corredor Seco es una de las pocas regiones del mundo y la única en América continental que muestra un conjunto en su conjunto, los mayores niveles de riesgo climático. Por supuesto, estos indicadores no los conocen las familias que viven en el Corredor Seco.
María y José son parte de un grupo de pequeños agricultores que producen en pequeña escala y se enfocan principalmente en el cultivo de maíz y frijol, cultivo que es altamente vulnerable ante los desastres naturales y los cambios climáticos. Ellos aplican prácticas tradicionales que se han transmitido de generación en generación y tienen poco acceso a insumos agrícolas, herramientas y nuevas técnicas de producción, lo que limita a esta familia a generar excedentes de alimentos para su propio consumo y para la comercialización. Esta familia, a pesar de que ha vivido en el corredor seco y en su parcela por muchos años, no cuentan con documentos que los acrediten como dueños de su terreno. Viven en una casita pequeña de 2 habitaciones, hacinados con sus hijos, con diferentes carencias. Entre ellas, el piso es de tierra y las paredes y los techos son construidos de materiales que no resisten las tormentas tropicales, lo que ha generado que han tenido que reconstruirla en varias ocasiones. Esta vivienda es una de las muchas que son parte del 65% del déficit habitacional cualitativo promedio del corredor seco, el cual se considera conservador, siendo que en El Salvador se reporta un déficit superior del 75%. Pero los retos para esta familia siguen aumentando. La situación se complica por la escasez de agua para sus cultivos, principalmente en las épocas de sequía, y agua potable para su familia. Además, no cuentan con servicios de saneamiento adecuado. Esto ha incidido en que varios de sus niños no han logrado sobrevivir a las enfermedades infecciosas en sus primeros años de vida, y otros viven con un cuadro de salud muy frágil. Según un estudio realizado por Oxfam, se determinó que un 68% de la población evaluada tenían altos niveles de desnutrición. En las últimas décadas, la familia de María y José ha tenido que lidiar con el incremento de frecuencia de los fenómenos climatológicos extremos. Según las Naciones Unidas, solo en el 2020, las tormentas Amán de Cristóbal y los huracanes Eta y Iota perjudicaron a 7.3 millones de personas en Centroamérica. Y en el corredor seco, estas tormentas y estos huracanes generaron pérdidas enormes en los cultivos y tierras productivas, afectaron los activos ganaderos y pesqueros y afectaron la infraestructura de la zona, generando grandes inversiones en reconstrucción de parte de las familias, gobiernos y agencias de desarrollo. Y estos fenómenos ocurren todos los años. Adicionalmente, estos desastres naturales han generado una reducción crítica en las fuentes de alimentos e ingresos. Según un estudio elaborado por Oxfam, las sequías del 2018 y 2019 dejaron a un 72% de los agricultores de subsistencia en inseguridad alimentaria. Y este índice creció en el 2020 a un 86%, producto del impacto de la pandemia y los huracanes, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas, porque son las que toman el último lugar a la hora de comer. Pero ante esta realidad, ¿qué medidas han tomado María y José? ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo primero que hacen es reducir la cantidad y el tamaño de las porciones de comida de ellos y de sus hijos. Adquirir deudas para la compra de alimentos. Consumir las semillas que tienen para la producción. Ingerir alimentos de menor precio y de menor calidad. Y por último, cuando no encuentran otra salida, venden los activos propios que son claves para su calidad de vida y su producción, tales como animales, leña y herramientas. En un estudio de la FAO se estableció que hasta un 82% de los hogares del corredor seco centroamericano optaron por vender sus herramientas de trabajo en aras de resolver sus necesidades alimentarias, quedándose sin posibilidad de generar o poder producir sus propios alimentos. Frente a esta realidad y por el limitado empleo de la zona, María opta por migrar a la ciudad en busca de un trabajo, dejando a sus niños al cuidado de los abuelos, acentuando los niveles de hacinamiento en los asentamientos humanos.
Por otra parte, José sigue buscando trabajo en la zona y al no encontrarlo, decide tomarse el riesgo y migrar hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en una de los 3.5 millones de personas que en el 2020, según Naciones Unidas, migró a los Estados Unidos. Pero no todo es negativo. La población de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua está constituida en su mayoría por familias jóvenes como las de María y José, cuyo rango de edad va entre los 15 y 39 años, lo que representa un bono demográfico. Es decir, las familias de edad de trabajar superan la cantidad de personas económicamente dependientes. Esto es una gran oportunidad para fomentar opciones de empleo a personas jóvenes y de esa manera puedan apoyar el crecimiento de las economías de estos países y hasta disminuir los índices de migración en sus países. Pero para poder ayudar a familias como María y José, se requiere analizar la problemática centrada en las personas. Debemos ayudarlos a generar su propia autosubsistencia con programas de mayor seguridad social y mayor participación, utilizando diferentes lentes para dar respuestas integrales enfocadas a atacar las causas raíz de los problemas más sentidos por los protagonistas de esta historia. Es indispensable que los diversos actores trabajemos de manera más articulada para reducir y mitigar las amenazas y vulnerabilidades en los temas tan relevantes como seguridad alimentaria, medios de vida, agua y saneamiento, salud, nutrición, mejoramiento de vivienda y educación técnica. En Hábitat para la Humanidad hemos hecho un ejercicio preliminar donde hemos identificado tres posibles áreas de intervención, las cuales, por supuesto, queremos analizar y afinar con participación de diferentes actores y aliados. Estas áreas son fortalecimiento de la seguridad alimentaria, medios de vida y empleo a través de modelos comunitarios de acceso al agua, prácticas de producción agrícola y mejoramientos de vivienda más resiliente y sostenible. La segunda es incidir en políticas municipales y centrales, impulsando programas que fortalezcan la seguridad alimentaria, medios de vida, empleo, producción y vivienda resiliente, junto con modelos comunitarios de acceso al agua. Y la tercera es el desarrollo o fortalecimiento de mecanismos de financiamiento e inversión para apoyar los temas anteriores. Si bien es cierto, hay numerosos retos en el territorio, tenemos oportunidades reales si identificamos soluciones alrededor del bono demográfico. Desde Hábitat para la Humanidad hacemos un llamado para que unamos fuerzas entre los diversos actores para que con participación activa de las comunidades y las familias podamos identificar y diseñar soluciones sostenibles en el tiempo y cambiar así la realidad que hoy viven miles o millones de familias en el Corredor Seco. Gracias, María Teresa, por tu intervención, las cuales nos ha dejado pensando en los grandes retos que tenemos por delante. Finalmente, no puede faltarnos la visión del sector productivo a cargo de Roberto Artavia, presidente de Viva Trust, quien nos dará su punto de vista para cubrir las necesidades de vivienda ante esta realidad a la que nos enfrentamos para establecer nuevos asentamientos humanos. Los dejo con Roberto Artavia, no sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat para que al final podamos conversar con el panel. Hola, muy buenas tardes. Me han pedido referirme en representación del sector productivo al tema de la vivienda en América Central. En realidad, voy a abordar este tema en una forma múltiple y por eso les pido tener paciencia porque tengo poco tiempo y muchos temas que abordar. Primero que todo, estamos en un mundo sumamente cambiante, un mundo muy exigente, donde si algo nos queda claro es que factores como el cambio climático, la concentración de la riqueza y el patrimonio,
el desempleo y los cambios en la forma como trabajamos, cómo consumimos, cómo nos movilizamos, cómo gestionamos nuestra salud y nuestras finanzas, son una realidad que debemos incorporar en el análisis de lo que estamos haciendo en términos de vivienda. Los asentamientos que se construyan a partir de ahora deben ser, en un sentido claro, vibrantes, atractivos. Deben tener espacios para la vida, para la recreación, para la productividad, para el intercambio humano, pero también deben estar interconectados a nivel logístico, a nivel electrónico, y ofrecerle así a la población todo lo que necesita para realmente poder satisfacer estas nuevas formas de consumir, estas nuevas formas de vivir. Claramente deben estar muy bien ubicados respecto a los centros de trabajo, respecto a los centros de empleo, a los centros de estudio, a los mercados. Y en ese sentido, no podemos pensar en los asentamientos simplemente como un conjunto de casas, sino realmente como la reunión de una serie de estructuras de vivienda con las estructuras sociales, productivas y de servicios que una sociedad requiere para ser verdaderamente pujante, verdaderamente vibrante y satisfacer todas sus necesidades. Claramente esto significa también estar cerca o estar conectados por medios de movilidad moderna, colectiva, inteligente, eléctrica, ojalá, y esto significa posiblemente ferrocarriles y tranvías, significa sistemas de autobuses, ojalá eléctricos también, que conecten a cada uno de los asentamientos y centros de servicio con otros y le permitan entonces a la población realmente no solo movilizarse con libertad y con eficiencia, sino hacerlo en una forma limpia, en una forma que realmente les permita acceso a todos los servicios y a todos los recursos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Las comunidades y los asentamientos deben tener enormes centros de servicio en el sentido moderno, y cuando digo servicio es que haya servicios financieros, que haya servicios municipales, que haya servicios de salud, que la gente pueda resolver sus necesidades administrativas y burocráticas. Y por supuesto, en la medida que estas puedan hacerse de manera digital, será tanto mejor. Y en ese sentido, entonces, la parte de conectividad, de que estos asentamientos no solo los diseñemos como un conjunto de viviendas y los centros de servicio, sino que además estén plenamente interconectados con otras, con otros centros de servicio, con otras partes de la ciudad, con otras partes del sistema productivo y de servicios, es absolutamente esencial. La ubicación y el diseño de los asentamientos claramente debe hacerse con base en datos, y para eso hoy tenemos no solo datos que nos permiten georreferenciar prácticamente todo, sino que podemos literalmente ver dónde están las escuelas, dónde están los centros productivos, dónde estarán en el futuro de acuerdo a planes reguladores o planes de desarrollo de cada una de las regiones. Y en ese sentido tenemos entonces que asegurarnos que el diseño, tanto el diseño de la ciudad, como el diseño de los asentamientos, como el diseño de las unidades de vivienda, tanto en su conjunto, en caso de que sean edificios de construcción vertical, como en términos de asentamientos con casas en construcción horizontal, deben estar de acuerdo a todas las tendencias. Por ejemplo, ofrecer centros de teletrabajo, ofrecer una altísima conectividad, tener espacios con suficiente áreas verdes y espacios recreativos para que se pueda desarrollar una alta calidad de vida. Y por supuesto, en ese sentido, debemos pensar también en que esta construcción debe ser de acuerdo al cambio climático, en términos de su manejo de las aguas pluviales, de sus sistemas de alcantarillados, plantas de tratamiento y todo lo que se requiere para realmente estar al día con las tendencias. Hay que recordar que la vivienda es la plataforma principal de progreso social de una familia y de una comunidad. Cuando uno tiene una vivienda estable, no solo mejora la seguridad, el arraigo, en el sentido de que entonces podemos pensar en empleo de largo plazo y en pasar una curva de aprendizaje y crecer nuestra productividad, que nuestros hijos van a tener mejor oportunidad de educarse en centros de estudio cercanos y ojalá de buena calidad, que vamos a poder tener acceso a servicios de salud en el EVAIS o la clínica o el área de salud o el hospital que nos corresponda de acuerdo a la ubicación del asentamiento.
Y tal vez más importante, vamos a tener acceso a patrimonio, a propiedad. Para la mayoría de las familias en una región como Centroamérica, la casa es el patrimonio principal que tendrán a lo largo de sus vidas y entonces se vuelve absolutamente esencial como parte de su plataforma financiera, desde donde pueden utilizar ese patrimonio para apalancarse y para gestionar un futuro diferente para ellos mismos y sus familias. Y es que acuérdense que, como bien ha planteado por muchos años Hernando de Soto, la disponibilidad de patrimonio se vuelve en algo absolutamente esencial para que la gente pueda prosperar en términos económicos, para que la gente de verdad se sienta parte del modelo de propiedad y de capital que de alguna manera determina las capacidades económicas de la gente de hoy. El patrimonio nos da opciones de invertir, nos da opciones de apalancarnos, nos da opciones de comercio. Y en ese sentido es absolutamente esencial que nos aseguremos que en términos de propiedad y patrimonio, este nuevo diseño de asentamientos y vivienda tenga eso muy claro para que de verdad le ofrezca a las familias, a las personas, pues todo el potencial que esto trae. La otra cosa donde quisiera enfatizar es que no cabe ninguna duda que la industria de la construcción y lo que tiene que ver con construcción de infraestructura, llámese infraestructura de vivienda o todos estos otros elementos que he mencionado en una comunidad moderna, vibrante, interconectada, inteligente, es un gran multiplicador económico y por lo tanto desde el sector productivo quisiéramos ver que los programas de vivienda se hicieran con esa dualidad que está tan clara. ¿Cómo mejorar el progreso social de las familias, su capacidad de establecerse, de arraigarse, de educarse mejor, de gestionar su salud y de gestionar su patrimonio, por un lado? Pero por otro lado también, con todo el impacto enorme que esto tendrá sobre la productividad, sobre el crecimiento de las familias y sobre todo sobre la capacidad de cada trabajador de alcanzar su más pleno potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esa intervención. Efectivamente, los asentamientos son vibrantes y llenos de vida y por ello debemos crearlos y diseñarlos de una forma atractiva, con espacios y equipamientos útiles, dignos para el intercambio humano y la sana convivencia colectiva, pero también interconectados a nivel tecnológico para satisfacer esas nuevas formas de ahora de consumir y recibir servicios. Esto está íntimamente relacionado con lo que los gobiernos tienen que modernizar sus servicios de salud, educación y de administración pública, donde ahora tenemos que visualizar que el teletrabajo se vino para quedarse y que las viviendas y los asentamientos deben ajustarse a esta realidad para mejorar el progreso de las familias y el crecimiento de nuestra sociedad. Con estas presentaciones podemos entonces ahora entender el abordaje desde lo regional a través de instrumentos técnicos que nos dan un norte, hasta lo nacional mediante la implementación de políticas públicas para desarrollar proyectos y programas en atención a la vulnerabilidad de la familia, el abordaje territorial del problema y la visión del diseño y planificación para enfrentar una nueva realidad. Agradecerles a los panelistas por el tiempo dedicado en estudiar y tener preparada este panel y al comité organizador por la invitación al Banco Centroamericano de Integración Económica a poder moderar este panel. Ahora pasaremos a un espacio de consultas donde trataremos de abordar todas sus inquietudes. Gracias. Buenas tardes. Entonces, ahora iniciemos con las preguntas. Vamos a iniciar primero con doña Ana Cetina, doña Ita Cetina, nuestra secretaria de la Secretaría General del CISCA. Tenemos bastantes consultas para usted y voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada, don Esteban Torres nos consulta. ¿De qué manera se puede fortalecer el intercambio en la región para hacer frente a las brechas sociales y vulnerabilidad del hábitat? Y los mecanismos que ya nos ha contado más o menos cómo se promueven en la región. Y esto va muy vinculado a otra consulta de Omar Rodríguez que dice, producto de esto, ¿tenemos alguna propuesta de modelo de vivienda sostenible para cambios climáticos en las ciudades?
Y finalmente, la pregunta de Oscar Rodesno, también vinculada a esta última, es cómo ustedes pueden incorporar dentro de sus actuales intervenciones propuestas que hagan organizaciones a nivel nacional o a nivel regional en materia de construcción de vivienda y ante la amenaza específicamente del COVID. A ver si no la confundí con muchas consultas, cualquier duda pues podemos intercambiar. Cuéntenos, doña Anita Cetina. Doña Anita Cetina. Tengo cerrado. Oh, ok. Estaba avisando que estaba cerrado el micrófono, pero ahora sí ya. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En la primera pregunta y viendo a ver cómo integramos todas, porque entiendo que no tenemos mucho tiempo, pero empezando con la primera respuesta, decimos que el SICA como un espacio de integración promueve el intercambio entre países y la asesoría entre pares, el análisis en conjunto de problemas. Y por ello los intercambios son parte del proceso mismo que fortalece la integración regional. Los diferentes instrumentos a los cuales me referí anteriormente son estratégicos y estos guían el trabajo del Consejo y consideran la promoción de intercambios de experiencia como un elemento clave para avanzar en su implementación. Recientemente el Consejo, también como la CISCA, hemos pasado a ser parte de la plataforma de prácticas del hábitat urbano UHPH y este espacio también ha contribuido a dinamizar el intercambio y la reflexión y consulta en torno a temas claves no solo con países de la región, sino que nos ha permitido el desarrollo de intercambios con otros países y otras regiones, fomentando procesos de cooperación triangular e incorporando a muchos más actores. La otra pregunta me parece que iba en términos de cuánto incidimos a resolver las propuestas que hacen las diferentes organizaciones. La CISCA es una instancia de apoyo al Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos y contribuimos desde nuestro trabajo a fortalecer capacidades de las instancias que conforman el Consejo y favorecemos el intercambio entre los países para que analicemos conjuntamente los retos y las oportunidades que se les presentan. En el contexto COVID, hemos apoyado a nuestro consejo a definir prioridades regionales que han quedado plasmadas en un plan de acción. Cada país de la región tiene la acción soberana sobre su territorio, pero también como parte del espacio regional puede, junto con otros países, tomar decisiones consensuadas. Y por eso, como CISCA, apoyamos al Consejo a tomar esas decisiones. Si bien los países, los que al final toman la decisión sobre propuestas nacionales, también pueden, con base a esas experiencias, trabajar en la definición de lineamientos y protocolos regionales. Entonces, la CISCA apoya el trabajo del Consejo para que las mejoras se lleven a cabo al nivel nacional. Muchísimas gracias, doña Anita Cetina, por su completa respuesta. Quisiera invitar a doña Irene Campos con su doble sombrero, ¿verdad? Uno, a ver si nos podría comentar cuál es su visión, ¿verdad?, a nivel
con el sombrero de presidente pro tempore del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, ¿cómo ve usted las propuestas que a nivel regional se están estableciendo a través del CISCA? Y luego, hay una pregunta para usted muy concreta que tiene la más consultada, yo creo que tiene que ver por la innovación de los proyectos que usted nos contó, y la verdad que proyectos como este lo hemos visto en Guatemala y Panamá y han sido muy exitosos. Entonces, la consulta es, ¿cómo se seleccionan las familias para ser sujetos a los beneficios de estos proyectos pilotos, proyectos constructivos que usted mencionó? ¿Y cómo encaja este concepto de vivienda con el tema de vivienda verde en esos proyectos específicamente? Cuéntenos, yo le diré. Le escuchamos, doña Irene. Muchísimas gracias, primero que todo, por la participación a los organizadores. Con la primera pregunta, con esa visión regional, quiero decirles que a través de esta agenda denominada... ¿No me están escuchando? Sí, escuchamos perfecto. Yo creo que... yo estoy... ¿Me escucha ahora? Sí, la escuchamos siempre desde el principio. Creo que el micrófono está prendido. ¿Me escucha? No, la escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Hola, 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 hola. La escuchamos perfecto. Ah, ok. Les decía que desde la perspectiva regional... ok, es que entendí que no me estaban escuchando. Bueno, les decía que desde la perspectiva regional, esta agenda o esta estrategia denominada PRINAU-SICA, lo que busca es entonces enfocarnos y orientarnos, darnos una hoja de ruta a cada uno de los países con una visión regional en la que todos participamos, vimos nuestras oportunidades y nuestros retos, principalmente la mayoría de los retos los compartimos en los países, realmente somos muy parecidos, tenemos retos muy parecidos, y entonces el intercambio de información que tuvimos en este proceso de confección de PRINAU-SICA es esa hoja de ruta que nos orienta a cada uno de los países a cumplir la nueva agenda urbana, y dentro de la nueva agenda urbana, conceptualmente lo que tiene es la base de ciudades más integrales, compactas, sostenibles, resilientes, basados. ¿Y cómo logro ese objetivo? Pues lo logro a través de tener una planificación urbana y una planificación territorial adecuada, lo logro a través de tener una gobernanza y unas leyes urbanas adecuadas y acordes con los objetivos, lo logro también a través de instrumentos de economía urbana. Entonces, todos estos conceptos se están plasmando dentro de la estrategia de PRINAU-SICA a través de los diferentes ejes que ya la señora Anita Cetina explicó, y eso entonces es nuestra hoja de ruta. Para nosotros, muy específicamente, y ahora pasando a Costa Rica, pues tomamos esta base conceptual, esta hoja de ruta, y la estamos trasladando al proceso que estamos realizando de la Política Nacional del Hábitat. Y luego usted me hizo una segunda pregunta que me parece importante también contestarles. En primera instancia, este concepto de vivienda urbana inclusiva y sostenible, pueden encontrar toda la información al respecto en nuestra página web, en la página web del Ministerio de Vivienda, y tenemos diferentes visores, inclusive donde potenciales ubicaciones, porque es muy importante la ubicación, porque estamos hablando de vivienda urbana, por lo tanto tiene que ser en centros urbanos, pero también que esté bien localizada, y por bien localizada entendemos predios que muchas veces encontramos en los centros urbanos, pequeños a veces, pero precisamente son edificaciones de baja huella, donde hayan servicios públicos y donde haya equipamiento social. Y donde haya, dentro de ese equipamiento social, estamos hablando no solamente de temas asociados a salud o educación, sino también a recreación, parques, áreas públicas. Entonces, eso es parte del proceso. ¿Cómo se escoge a las familias? El concepto no está orientado necesariamente a que sean únicamente subsidios de vivienda, sino que es un concepto global. Cualquiera desarrollador de vivienda lo puede aplicar. Ahora, si requisiese un subsidio de vivienda, si ese es el objetivo para
se está construyendo esta pequeña edificación, entonces se selecciona, en nuestro caso, en el caso costarricense, se selecciona a través de nuestro proceso ya existente, que las familias tienen que cumplir con una serie de requisitos orientadas a los ingresos familiares, a si tiene o no tiene propiedades, a sus condiciones, si ha tenido subsidio de vivienda en fecha anterior o no, ¿verdad? Es solo una vez en el año, entonces, es una vez en la vida. Entonces, eso tiene pues una serie de requisitos que eventualmente, si ese fuese el caso, se aplica. Pero el concepto no es exclusivamente para subsidios de vivienda, es todo lo contrario. Es para que se desarrollen las ciudades a través de este concepto. Y con relación a la pregunta que nos hizo sobre la parte de la sostenibilidad de la vivienda, estamos en este momento en el Ministerio de Vivienda desarrollando un reglamento que es un reglamento de construcción sostenible, pero este será aplicado únicamente a la vivienda de interés social. Y paralelamente queremos hacer un trabajo asociado a esta vivienda cuando no es de interés social y tener todo un planteamiento de construcción sostenible y medición de la huella de carbono para este tipo de vivienda. Por el momento, entonces, únicamente aplicaría de forma obligatoria el reglamento de construcción sostenible a aquellas viviendas que utilicen fondos públicos, no necesariamente a todas, ¿verdad? Únicamente las que utilicen fondos públicos, pero el proceso de confección de ese reglamento será durante este año. Esperamos tenerlo a finalizar el año. Muchísimas gracias. Qué interesante ese último reglamento. Ojalá que tengamos tiempo para regresar un poco, a ampliar un poco de eso. Creo que toda la región va a estar interesada en ese reglamento también. Pero bueno, por la administración del tiempo, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Unas consultas para María Teresa. Bueno, tu presentación fue bastante, bastante impactante por los números que se vieron, ¿verdad? Con los afectados, que son 7.3 millones de personas, además de las pérdidas económicas a causa de los huracanes. Despertó muchísimo interés en el público el caso del Corredor Seco. Entonces, específicamente, tenemos consultas, por ejemplo, de Enrique Montero, que nos dice cuáles son, en tu opinión, esas potenciales soluciones para estos lugares de tanta sequía, ¿verdad? Y cómo involucrar a todos estos actores y gobiernos para esa misma. Y en este marco, pues hasta el banco está involucrado ahí en sus propias iniciativas, pero queremos conocer tu opinión al respecto. Y voy a incluir otras consultas respecto siempre a tu opinión, ¿verdad? Sobre esta misma zona, ¿verdad? ¿Cómo es que ha llegado el Corredor Seco a tener, cuáles son las causas, ¿verdad? Tener esta precariedad, en tu opinión, ¿verdad? ¿Qué ha pasado durante tanto tiempo con estas mismas condiciones, ¿verdad? Y si pudieses compartirnos algún tipo de documentación o análisis, pues el público parece que está muy interesado en esos análisis que tú mencionaste en tu presentación. No te escuchamos todavía, María Teresa. No te escuchamos por alguna razón. ¿Tendrás el micrófono encendido ahora? ¿Hola? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, en realidad hicimos este estudio, estamos preparando un resumen ejecutivo sobre este estudio para compartir con diversos actores. En realidad, Habitat no tiene la respuesta para la solución a este problema. En realidad es una solución donde deberíamos creo que el principal reto es la articulación de diferentes actores para buscar una solución a los diferentes síntomas. Y algo interesante es que muchas veces nos enfocamos en los síntomas, ¿verdad? Los síntomas. ¿Cuáles podríamos decir que son los síntomas? Los síntomas son migración, por ejemplo, desnutrición, falta de alimentos. Pero esos síntomas vienen de causas raíz. Y algo que Habitat pues, propone y es analicemos las causas raíz de estos síntomas para poder buscar soluciones conjuntas diferentes actores. Y cuando hablo de diferentes actores, estoy hablando de actores públicos, privados y del tercer sector, ONGs, y sociedad civil. Creo que es importantísimo centrarnos un poco más en las personas, empezar a analizar las causas raíz
al detalle y con diferentes lentes. Por eso, pues, hacemos un llamado a trabajar con diferentes actores en ese sentido, para que juntos podamos diseñar soluciones conjuntas. Porque si algo tenemos claro es que no es suficiente solucionar o tratar de hacer una solución de vivienda o una solución de acceso a agua si no existe producción resiliente que pueda sobrevivir a las diferencias en los cambios climáticos, por ejemplo. No es suficiente enfocarse en mejorar las viviendas si las personas no pueden producir en productos que sean realmente mercadeables en el mercado, que tengan interés, que haya gran demanda por estos productos y que tengan una capacitación especializada en productos que puedan ser más resilientes a estos cambios climáticos. Entonces, la problemática está interrelacionada y tenemos que buscar un poco más las causas raíz de estos síntomas para empezar a tratar de hacer intervenciones integrales articuladas con diferentes actores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin duda, la conversación sobre el corredor seco va a generar muchísimas más conversaciones en el futuro, dada la realidad. Bueno, y finalmente, don Roberto Ortavia, usted ha levantado... ¿Se escucha, Verónica? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, finalmente, consultas para don Roberto Ortavia, y vamos a tratar de consolidarlas también. Su presentación fue muy, muy, muy retadora. Entonces, la primera pregunta retadora que sale por ahí de Enrique Montero dice, ¿cómo lograr esta modernidad, virtualización, interconectividad, principalmente en ciudades y en las partes de las ciudades que tienen mayor pobreza y que a veces no necesariamente son las de mayor interés? Porque generar un proyecto nuevo de cero a veces es más fácil que intervenciones que ya, donde en zonas que ya existen. Y uno de los ejemplos podría ser entonces el corredor seco, ¿verdad? Esa sería una pregunta. Luego, también complementariamente, ¿cuál sería desde su perspectiva una propuesta o qué política pública usted considera que podría recomendar, ¿verdad?, para que los desarrolladores privados se animen a construir este tipo de proyectos habitacionales que ahora son el día a día. Sí, muchas gracias por la pregunta y paso inmediatamente a la respuesta. Lo primero que tiene que hacer es que tenemos que pasar del famoso concepto del plan regulador, que es una lista de todo lo que no se puede hacer, a verdaderos planes de desarrollo integral y comunal, que sea la lista de todos los objetivos que queremos alcanzar y cuáles son los recursos que tenemos que desplegar para llegar allá, sin menospreciar de ninguna forma y sin limitar de ninguna forma, que hay que hacerlo con un sentido claro de sostenibilidad, etcétera, con esos estándares altos de los que nos estaba hablando Irene. Pero que tenga estándares altos no significa que debemos tener una actitud fundamentalmente de bloqueo, sino más bien una actitud de estímulo. A mí me gusta usar la frase, yo soy medio marinero, yo soy ingeniero naval de primera profesión, y yo digo, llegó el momento de soltar todas las amarras y desplegar todas las velas hacia objetivos fundamentales. Y esto significa alinear la legislación, alinear las políticas económicas, sobre todo lo que tiene que ver con crédito, alinear lo que tiene que ver con incentivos, y en este sentido, otra vez, el sentido de trasladar propiedad, de darle patrimonio a la gente, es un incentivo enorme. Esto funciona en todo. Yo tengo un ejemplo bellísimo en Chile, donde se hizo un experimento donde se le asignaron a pescadores parcelas del mar. Y en el momento en que se le asignaron a los pescadores, esta es su parcela, ellos cuidaron que no hubiera pesca ilegal, que no hubiera contaminación, etcétera, porque era su patrimonio, era algo que ellos empiezan a controlar. Entonces yo creo que la idea original de Hernando de Soto de cambiar las leyes, para empezar a contestar la segunda pregunta, que tienen que ver con el acceso a los títulos de propiedad, son esenciales, porque en el momento en que esto se convierte en patrimonio familiar, patrimonio personal, el uso que se le va a dar no está limitado por nada más que la creatividad y la capacidad de cada uno respecto al contexto en el que vive. Y yo de verdad siento que lo que hemos hecho nosotros es poner demasiadas regulaciones, demasiadas limitaciones alrededor de esto y después decir, seguimos en pobreza, no generamos suficiente empleo, no generamos suficientes incentivos para que vengan los desarrolladores. En realidad, para mí es un tema
de alinear nuestro objetivo superior, que es darle a la gente progreso social, donde la nutrición, el acceso a una vida limpia con saneamiento y agua potable, vivienda con la energía y los servicios respectivos, seguridad personal y educación, sean un objetivo integral que se va a buscar a través de un conjunto de políticas donde la vivienda se convierte, para usar un poquito lo que estaba diciendo María Teresa, en la causalidad de un gran salto del progreso social. Porque como dije antes, la vivienda provee arraigo, una mejor plataforma para la productividad, para la educación, para el emprendimiento, para el progreso social en general. Entonces, yo lo que creo es que las leyes que hay que cambiar son aquellas que tienen que ver con la propiedad y el crédito, el uso de ese patrimonio para poder gestionar recursos que empiecen a rotar en la economía, y por otro lado, un diseño que sea exigente en términos ambientales, en términos sociales, en términos de su integralidad, acceso a transporte público, todo lo que mencioné en mi charla, pero ciertamente, otra vez, soltando amarras, no utilizando estas cosas como una excusa para limitar y decir que no, sino como un estímulo, como un programa de incentivos para atraer la dinámica de todo ese capital en una función positiva. Muchísimas gracias, Roberto, por su completa respuesta. Ahí hay algunas consultas que serían súper útiles que se las hicieran de forma directa, pues son interesantes las respuestas y yo creo que tiene que ver mucho con el tema del acceso a la tierra y la propiedad. Así que yo creo que tiene ahí bastante público que le va a hacer consultas de forma directa. Lamentablemente tenemos poco tiempo, entonces tenemos que ir cerrando. En general, este panel hemos escuchado como diferentes abordajes de la misma circunstancia, la vulnerabilidad de Centroamérica, donde podemos tomar, al menos yo lo veo como técnico, que podemos tomar un común denominador como parte de la solución, que es planificar, planificar y planificar. Y no es cualquier planificación, sino que una planificación basada en estudios técnicos, en vocación de la tierra, dinámicas culturales, entre otros, ¿verdad? Con criterios técnicos en manos de verdaderos urbanistas, diseñadores, tomadores de decisión, que tengan a la persona como unidad, como el centro de todas sus ideas e intervenciones. Y que dicha planificación sea pública para atraer y potenciar más y mejores inversiones. Y que todos tengamos un rumbo muy claro y el rol que nos toca jugar para hacer de estas preciosas tierras un mejor lugar donde vivir y desarrollarse. Muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Ruiz y en nombre del Banco Centroamericano de Integración Económica agradecemos el tiempo dedicado a los panelistas y damos nuevamente gracias por habernos hecho partícipes de este importante evento. Muchas gracias.